Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo académico y del ámbito universitario. En este programa especial, aquí desde la ciudad de Concordia, desde el Centro de Convenciones, para traerles Food Innova 2014, una conferencia internacional dedicada a la última tecnología en el desarrollo de alimentos sustentables para todo el mundo. Vamos a compartir esta experiencia organizada por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Enorme oportunidad para todos nuestros jóvenes investigadores, nuestros laboratorios, de poder contactarse con gente que está trabajando en áreas similares en todo el mundo y de conocer más de 300 trabajos de investigación que van a ser presentados en estas tres jornadas. Esta actividad de este Congreso Internacional que nos vincula con gran cantidad de investigadores de toda parte del mundo, tenemos aquí gente presente tanto de Asia como de Europa, de América, que van a compartir estos tres días con nosotros. Inscribimos este trabajo, este proyecto de la universidad, o esta convocatoria, la tercera conferencia, dentro del crecimiento institucional de nuestra casa, en todos sus aspectos, académico, de investigación y de extensión, y en ese caso la internacionalización de nuestra universidad es una herramienta importante para lograr ese propósito. Este es un congreso que se realizó por primera vez hace 4 años y que tiene una vocación doble. Por un lado, de dar una oportunidad para que se presenten los trabajos de investigación y de desarrollo que se realizan en cualquier universidad del mundo o institutos de investigación en el tema de innovación en la industria alimentaria. Y concretamente este congreso pues ha tenido lugar, el primero fue en Valencia, en Europa, el segundo fue en Hangzhou, en China, en Asia, y el tercero es en Concordia, en América. Quiero decir, en este momento Concordia está representando un poco al continente sudamericano. Tener justamente un congreso como Food Innova, que tiene mucho que ver con lo que es agregar tecnología a la producción de alimentos, que en nuestra zona particularmente se producen, es realmente muy, pero muy positivo. Así que feliz, dándole la bienvenida a todos quienes van a participar de este evento y por supuesto agradecerle a la Universidad Nacional de Entre Ríos, al rector Jorge Gerard, que confió cuando esto estaba en pleno proceso de construcción y se animó a hacerlo junto con nosotros hace 2 años cuando esto estaba a medio terminar y bueno, entre los dos fuimos nosotros haciéndonos parte, cargo de la obra civil y la universidad en la organización de este evento que la verdad que está magnífico. Del Estado provincial, el Estado nacional trabaja en punto, creo que habla del tiempo que se está viviendo. Es lo que estamos haciendo hace 6, 7 años acá en la provincia de Entre Ríos, junto con el gobierno nacional y con los privados. Solo de esa manera logramos resultados como el que en este caso hoy nos convoca, que es el tema de la inauguración de la obra, pero también la participación de la feria internacional. La verdad que estamos muy contentos porque la convocatoria que ha hecho la universidad fue respondida más allá de lo esperado. Los niveles de las exposiciones técnicas hoy fueron muy buenas. Hay un espacio de debate amplio sobre los proyectos de enseñanza en ingeniería de alimentos también en todo el mundo. Una discusión muy rica.
esperamos que sea beneficiosa para todos. Las ondas sísmicas que se generen en esta explosión de ciencia concentrada en muy poco tiempo, pues van a llegar no solamente a las universidades, van a llegar al gran público, al nivel que sea, y eso es lo que necesita cualquier rama de la ciencia y de la tecnología, y en nuestro caso también, obviamente. Y continuamos aquí en la ciudad de Concordia, en el Centro de Convenciones, transmitiendo este programa especial de propuestas con Food Innova 2014. Aquí han llegado conferencistas de todas partes del mundo para compartir las últimas novedades sobre el desarrollo de tecnología para producción de alimentos sustentables. Vamos a conocer algunos de estos desarrollos. Absolutely delighted to be here. I participated practically in all the Innovias, and in this conference I'm going to talk about frying and how one could really reduce oil uptake during frying and essentially in fried products. Some of the new methods that are being used to reduce oil uptake. These are not very practical as of today, but as a concept they are. You know, they can be used, and we've done some experiments, and we've also published some papers in this area. We hope that someday people will improve over these techniques, and we are able to enjoy fried snacks just the way we do today, but with lesser fat. I think the conference is very important because the conference can set up the platform for all of the world. And you know that food industry make much faster progress all over the world, especially in Asian and in American. And for Asian, we have a huge of populations. And so to supply the food enough for all of the world, I think it's more important some of the new technology to make the food efficient and sufficient for the all of the world peoples. La idea fue platicar con formas muy simples de hacer partículas y hacer filmes que pueden tener alguna aplicación en alimentos. Novos compostos que têm atividade biológica, carreadores de micro-organismos probióticos. Então, as possibilidades são muito amplas. The impact of research is always unpredictable. The only difference between what's happening now and what perhaps was happening a few years ago is that now when you apply for funding, you've got to demonstrate an impact. Otherwise you don't get the money. So increasingly what is happening is that the types of projects that are being researched upon are essentially those for which one can see an impact. Now when I say impact, I'm not necessarily saying commercial impact. It could be societal impact as well. L'innovazione è una base, è stata la base per lo futuro sviluppo delle industrie e le imprese alimentari, soprattutto a livello regionale, a livello delle piccole imprese. Deve sopravvivere alla globalizzazione e quindi deve fare innovazione. E innovazione anche nelle piccole cose, gli aspetti piccoli, marginali, ma che sono importanti per dare la sostenibilità alle aziende piccole e medie. Dalle esperienze di tutti noi, come è possibile dare più innovazione? Il problema è che le piccole aziende, piccole e medie imprese, hanno bisogno di innovazioni pronte, hanno i tempi stretti, tempi molto rapidi per innovare. E qualche volta l'aspetto scientifico è molto lento, ma questa è la sfida dei prossimi anni, e più ricerca applicata per facilitare le aziende a andare sul mercato con nuovi prodotti.
Last year we have the international cooperation project with Chile. It's mean to improve the quality of the vegetable and to keep the safety when through the long distance transportations. Hope that between the Argentina and the China, with much more communication and much more cooperation. Eu penso que o propósito de fazer essas reuniões é dar a possibilidade de trocar experiências com as pessoas. A mim me gusta muito. Y seguimos en Food Innova 2014 conociendo en este programa especial de propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, los últimos desarrollos que se están realizando a nivel internacional sobre la tecnología para la producción de alimentos. La experiencia pues es esta, venir aquí, compartir con toda esta comunidad científica los avances que vamos teniendo en las diferentes áreas con una nueva tecnología que es la radiación ultravioleta aplicada a tratamientos de alimentos fluidos. Los jugos de frutas tienen ciertas problemáticas en su elaboración, a veces pues se pardean, es decir, se vuelven negras, o sea, una tonalidad parda. Ese pardeamiento pues se puede evitar porque es debido a una proteína, una enzima. Entonces nosotros con la radiación ultravioleta lo que hacemos es inactivar este producto, esta enzima, con lo cual evitamos que se pardee el zumo. En las manzanas podridas es debido a los microorganismos, algunos de estos producen toxinas. Un tratamiento con radiación ultravioleta en este caso, podemos producir unos productos pues que en muchos casos son más claros, más transparentes y además eliminamos esas toxinas que de otra forma no se podrían eliminar. En el grupo de investigación trabajamos en la formación de materiales biodegradables a partir de proteínas agroindustriales, principalmente de las que vienen de desechos industriales, como puede ser lo que queda de la luego de la extracción del aceite en la semilla de soja o de girasol. Esos materiales tienen propiedades características que son bastante distintas a la de los polímeros comunes que se comercializan. Y justamente el interés en estos materiales es porque son biodegradables para dar una respuesta a la problemática ambiental. Nosotros lo que estamos trabajando es en desarrollo de oleogeles, se llaman. Últimamente se ha hecho muy conocido la importancia que tienen lo que nosotros comemos en nuestra salud y si bien durante muchos años se usaron productos hidrogenados como las margarinas, ahora se ha descubierto que estas grasas contienen ácidos grasos trans, entonces desde la Organización Mundial de la Salud se está promoviendo que todos los países se esfuercen por reemplazar no solo las grasas saturadas, sino también estas grasas trans y que lo hagan en forma gradual, con lo cual bueno, las industrias necesitan que se provean de nuevos productos, pero que a la vez tengan características físicas similares, no quieren que el cambio en el producto sea tan notable. La idea del trabajo es añadir valor agregado a un cultivo determinado. En el caso particular de la facultad se empezó a implementar el cultivo de frutales no tradicionales para pequeños productores y que salgan de lo tradicional, o sea, del dulce, de la compota, que eso es común, ¿no es cierto?, que era lo que hacían nuestras abuelas. Entonces lo que hicimos es, a partir de ese higo, hacer una fermentación.
anaerobia para obtener alcohol y aerobia para obtener vinagre. Es darle a los pequeños productores, ¿no es cierto?, de cultivos familiares, una posibilidad tecnológica simple, económica y con buenos rendimientos económicos. Y seguimos aquí en Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en este programa especial desde el Centro de Convenciones de Concordia con Food Innova 2014. Vamos a ver la siguiente nota. Posibilidad de tener al alcance y que los chicos, sobre todo, además de los docentes y los investigadores, poder asistir y escuchar a científicos de renombre internacional. Para los investigadores de nuestra unidad académica es muy importante poder compartir con otros investigadores, sobre todo internacionales, ya que han venido de varios países de Latinoamérica, de Europa y también de Asia, y bueno, poder compartir experiencias sobre los distintos avances e innovaciones en ciencia y tecnología de alimentos. Todos los grupos de investigación de la facultad han hecho sus presentaciones, hay en el orden de 35 trabajos presentados en sesiones orales y en póster, así que bueno, y también en la organización, por supuesto, ¿no?, del congreso. La verdad que tener esta oportunidad de un congreso internacional en la que hay gente de todo el mundo visitando nuestra ciudad es un orgullo, y ser parte de la casa y formar parte de esta organización también, la verdad que nos hace bien, y la experiencia que nos da poder relacionar con gente que sabe mucho más que nosotros también, eso nos sirve para toda nuestra carrera y también en lo personal para la vida. El acceso a este tipo de eventos, por los costos, por los niveles que se manejan acá, la verdad que es una oportunidad muy grande para nosotros. Hay un intercambio de conocimiento y temas que no se hablan todos los días, diferentes perspectivas, mentes de otros lados, así que está muy bueno. Lo nuevo está acá, y por ahí hay cosas que nosotros no las vemos o vemos en un libro de algún tiempo, y todas estas cosas nuevas no tenemos conocimiento, o sea, la verdad está muy bueno. Es una experiencia para conocer lo nuevo de la tecnología, la innovación en la aplicación de tecnología en la industria. Principalmente para nosotros la investigación la tenemos un poco lejos, pero hay muchos que les gusta aplicar esta tecnología nueva en la industria, y es una posibilidad para nuestros proyectos finales también. Así que de acá extraemos mucha idea, conectamos con muchos alumnos avanzados de otras carreras, de otras ciudades y otros países también. Es un privilegio para nosotros, que estamos acá en Argentina y que muchas veces, incluso en Concordia, estas cosas no se dan. Entonces está bueno poder aprender de las cosas que se están dando actualmente, las nuevas tecnologías, y es también una forma de orientarnos para el día de mañana en qué podemos llegar a dedicarnos en el campo, digamos, de la alimentación. La verdad que es una oportunidad única que se nos da a nosotros acá, somos unos privilegiados de poder compartir esto, estamos cruzándonos los pasillos con gente que se ha destacado mucho en investigaciones, en todo lo que es nuestro campo de estudio. En el Food Innova, nuestro laboratorio ha presentado varios trabajos, creo que 7 en total, en distintas áreas, fundamentalmente en el área de plaguicidas
en nuestra línea de trabajo de plaguicidas y contaminantes en alimentos y muestras ambientales, pero también buscando la innovación, no solamente el control de los alimentos desde ese ángulo, sino también buscando alternativas como el uso de quitosano para disminuir la utilización de fungicida en post cosecha. El quitosano ha tenido, diríamos así, una aplicación en nuestro laboratorio distinta a las otras, ¿no? Pero ha sido muy, muy importante, y nuestro laboratorio, diríamos así, es uno de los pioneros en investigación en esta área en la universidad. Y estamos por acreditar el laboratorio bajo normas ISO para lograr poder competir con los análisis de control de los alimentos como lo exigen los mercados internacionales, para ser un laboratorio de referencia. El Futinnova es para nosotros un peldaño para mirar el mundo, ver lo que se está haciendo en el mundo, y realmente estamos muy contentas por que se ha visto una participación increíble. La universidad nos ha brindado todo también para estos logros, es parte de la universidad. Las instituciones nos dan el marco y nosotros somos los actores que tenemos que impulsar a la gente joven a hacer esas conexiones para producir los intercambios, no solo de conocimiento, sino lo humano permite trabajar en conjunto, encontrar en el otro cosas que nosotros nos parece diferente, y poder interrelacionarnos de esa manera. Esto, los eventos de esta magnitud o como cualquier otro congreso en su nivel, permite justamente ese accionar de los investigadores, fundamentalmente de los jóvenes. Enseñarles que esto es el camino, no solo a mostrar lo que hacemos o a mostrar los conocimientos, ¿no? Sino intercambiar, ver lo que se está haciendo en el mundo y poder compararnos y crecer. Y en algunos casos a veces estamos también satisfechos con nuestra labor porque estamos al mismo nivel. Representación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, es decir, de toda su gente, los que han trabajado por la organización de este encuentro que hemos tenido, que tengan un buen retorno a casa, todos los que han venido desde distintos lugares del mundo. Es para nosotros una enorme satisfacción haberlos tenido aquí y esperamos que pronto volvamos a encontrarlos. Quiero expresar solo mi gran satisfacción por, en este momento, habiendo terminado el congreso y observado todas las actividades que se han realizado en estos 3 días, ver cómo ellas se han realizado con la eficacia con la que la gente ha trabajado, con la voluntad y motivación con que los visitantes también han trabajado. Creo que ha sido realmente exitoso. Es una gran satisfacción y un gran orgullo poder haberlo hecho. No yo, sino la gente que pertenece a mi institución, con la colaboración de muchos otros. Estamos muy contentos y esperamos que pronto volvamos a tener encuentros de este tipo, porque son muy beneficiosos para el trabajo que realizamos. Así que muchísimas gracias a todos y un aplauso para todos ustedes para despedirnos y encontrarnos lo antes posible en un nuevo encuentro. Y llegamos de esta manera al final de propuestas del día de hoy con esta emisión especial desde Futinnova 2014 aquí en la ciudad de Concordia, en el Centro de Convenciones. Nos volveremos a encontrar la próxima semana cuando volvamos desde la Universidad Nacional de Entre Ríos para traerles más propuestas.